Al concejal John Jairo Claro. Llevamos al ingeniero Rodolfo a ver qué tiene para decirnos. Vamos a ver. Estamos llamando en este momento. Estoy acá, es que está. Es que, Teclas. Trátelo bien, ¿no? Porque no. Buenas tardes, oficina Rodolfo Hernández, ¿con quién hablo yo? Ingeniero, ¿cómo le va? Hablamos aquí de Voz Populi, Jorge Alfredo Vargas. Jorge Alfonso, qué alegría tan impresionante la que me da siempre hablar con ustedes en la Blue. Qué berraquera, qué berraquera. ¿Cómo están en casa? Aquí formando, informando, entreteniendo, no embruteciendo, como dicen algunos. No, señor, nadie puede decir esas brutalidades. ¿Cómo quién se atreve a tanto, no, señor? Mire, ingeniero, voy querido usted, como siempre, lo llamamos para preguntarle cómo se siente tras la decisión del Consejo de Estado, ingeniero. ¡Ya va, Sabadú! Me siento contento, Jorge Armando. Y más porque esa sanción me tenía aburrido y me dio muy duro. Claro. Mejor dicho, la sentí como una cachetada. Y ahí con el comentario. Sí, me volví una persona irónica, pelética, peluda. Mire, con esta noticia tan berraca, yo corrí, grité y brinqué, aunque tengo muy en cuenta que mi emoción fuerte es la alegría de unos, pero la preocupación de otros. ¿Cómo así? ¿De sus opositores? No, de mi cardiólogo y mi internista. Y hasta que yo pueda volver, óigase bien, hasta que yo pueda volver a un cargo público, voy a descansar en mi finca escuchando a los pajaritos cantar. Ah, sí, bonito. Ay, qué bonito. Eso. Qué tranquilidad. Escuchando a las vacas mugir. Y escuchando a mi madrecita ablandando la carne. Claro, mijo. ¿Qué le pasó, señora? Sí, señora, aquí quedó blanditica. Gracias, madrecita. Hilarilarie. Oh, oh, oh. Hilarilarie. Oh, oh, oh. Nos vemos. Gracias, ingeniero. 532. Lo quiero mucho. Estamos en Voz Popular.